pagan y hay menor presencia del Estado, salvo a través de las fuerzas represivas, ¿no? Pero es imposible encontrar un gimnasio, una sala de teatro, ¿no? Esas son cosas que son imposibles a 20 minutos de la Avenida Argentina, ¿no? Siempre es bien localista la mirada, por eso lo vamos a hacer desde Neuquén. El tema es que lo interpeles vos, digamos, que nos cuentes, bueno, cuál es tu mirada de lo que estaba sucediendo, sobre todo con los pibes ahí en la zona donde pasó lo de Brian, ¿no? Que ustedes venían advirtiendo desde mucho antes de la tragedia esta, que hay una topadora que se está llevando más chicos. Bueno, yo por ahí, nosotros lo que nos pasa, o sea, dentro de lo que sucede, ¿no? En el contexto en el que se asesinó a Brian, de repente como mamá, como familia, darnos cuenta de una realidad que por ahí no percibíamos, ¿sí? Y después empezar a meternos en conocer más a los chicos en los barrios, en trabajar con ellos, empezar a dialogar con ellos, donde nos empiezan a manifestar, a contar que el tema de la droga, de cómo ellos acceden a las drogas, del acceso, pero fácil que tienen ellos a todo esto, y por a través de las redes de tranzas, de los narcos que le llevan a los chicos a las tomas, a los barrios más humildes. Y siempre, como nosotros denunciamos, creo que con la complicidad policial, porque sabiendo todos nosotros, sabiendo los vecinos, en qué lugares se venden drogas, en qué lugares está esta gente, la policía, por acción o por omisión, no hace absolutamente nada. Y si no, porque también son parte. Sabemos nosotros, todos los que vivimos en el oeste, la cantidad de denuncia que hay de parte de los chicos, de parte de padres de los chicos, manifestando esto, ¿sí? De una policía que hasta acosa a las chicas, a las niñas de los barrios, para tener, o sea, complacerlos a ellos en ciertos favores sexuales para poder conseguir así drogas. O sea, hay denuncias concretas de todo esto. Nosotros sabemos perfectamente de que lamentablemente, como todas las drogas que llegaron a nuestro valle, el Paco es la que está llegando. Y es la que sabemos perfectamente que va a afectar a la juventud y a los más humildes, porque sabemos perfectamente que justamente es la droga más barata. No es como la que dijo la señora presidenta, que no es la que toman. Los chicos del oeste no toman la buena, ¿sí? Los chicos del oeste lamentablemente van a tomar la resaca de lo que seguramente ellos y la gente del poder toman, y que es un desastre. Y lo que está produciendo en ellos es un desastre. Y lo que va a producir a futuro, lamentablemente, es terrible. Terrible para nosotros como padres, como neuquinos, como ciudadanos, de saber de que una juventud terrible se está perdiendo. Vos fíjate que los chicos, y nosotros como familias hemos reclamado y hemos pedido y hemos tenido reuniones con gente del gobierno para que por favor pongan un gimnasio, para que creen espacios de recreación para los chicos, espacios culturales. Sin embargo, no hemos tenido nunca respuesta de ellos, ¿sí? La única respuesta que siguen teniendo por ahí los chicos del oeste siguen siendo las balas, siguen siendo las torturas y siguen siendo las muertes. Hay una red de mafia impresionante dentro de la policía y lamentablemente dentro de todo este poder gubernamental que acoge a esta policía y que la protege y que sale en los medios, o sea, hablando como si estuvieran hablando de algo, de una policía, no sé, específica, una policía que trabaja en conjunto con la gente en los barrios y con la pobreza. Sin embargo, no es lo que, seguramente desde sus oficinas, ellos no pueden ver que eso no es lo que está pasando en los barrios con los chicos. Entonces, yo creo que lamentablemente, si desde el gobierno no se corta esta mano, ¿sí?, que tiene la policía, que es la mano armada y la mano que pone a funcionar en los barrios más humildes, este sistema de violencia, de drogas, este sistema en el que media entre bandas, ¿sí?, para que puedan convivir, lamentablemente vamos a ir empeorando con, obviamente, con todo lo que implica a un gobierno que actúa cubriendo a esta policía, que con toda la impunidad y justamente por la cantidad por el abandono y por la cantidad de gente pobre que hay en el oeste, lamentablemente no se puede hacer nada. Los tranzas, los narcos pueden trabajar solo en convivencia con la policía. No existe otra manera en la que ellos puedan trabajar, ¿sí? Si no tienen la posibilidad y no tienen el respaldo de ellos para poder manejarse en el barrio.
es el único acceso que tienen, creo yo, que los narcos para llegar a los barrios, es la policía. Supuestamente en Neuquén había muchísimos robos de parte de los niños, de jóvenes, de los barrios más humildes, y que ante eso el gobierno respondía con más policías en las calles, con más armamento en las calles. Sin embargo, y después de una entrevista que yo hice con ustedes, salió el fiscal de menores, Germán Martín, a dar a conocer que, y a rectificar lo que había dicho Aurelio Abey también, de que la delincuencia juvenil es tan solo es un 5% en comparación a la cantidad de denuncias que hay hacia policías. O sea, prácticamente no se reciben denuncias de robos, no se reciben denuncias a diario de jóvenes, como sí se reciben denuncias de policías que abusan de su poder, que golpean y que maltratan a los jóvenes. Entonces, esto que hace el gobierno, obviamente, desde su oficina, sin salir y conocer realmente esta realidad, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que los mismos policías le venden al gobierno y con lo que el gobierno es cómplice. Porque esta realidad es una mentira total. Llevar cada año más y más policías a la calle tiene que ver con una cuestión que es como, no sé, como poner un cuadro bonito. O sea, para mucha gente que cree que realmente la policía en la calle es una garantía de que vamos a vivir mejor. Sin embargo, nosotros siempre decimos que no tiene que ver con que haya más policías en las calles, sino que tiene que ver con la inversión del gobierno hacia la juventud. Lamentablemente es la única manera que este gobierno, un gobierno ignorante, que no tiene otras herramientas y que si las tiene no las quiere poner para ayudar a la juventud, lo único que hace es poner más y más policías en la calle, porque le es más barato poner más policías que hacer centros deportivos y contener a miles de jóvenes que probablemente, si tuviesen esta respuesta de parte del gobierno, podrían ser grandes profesionales. Sin embargo, no hay intención, porque no hay ganas de invertir, porque ese dinero obviamente le sirve para otro tipo de cosas, pero no para invertirlo en juventud ni en niños. Empieza a venir esta gente que nadie la conoce, que llegan de otras partes, que tienen otras tonadas, y que empiezan a aparecer en el barrio. Y esto es como el docente y sus alumnos, pero en el sentido negativo. O sea, de ahí empiezan a aprender los chicos, comienzan a surgir estos soldaditos que son quienes cuidan a los tranzas, y después son estos mismos que después son reclutados para continuar con esto, o sea, con la venta de drogas en el oeste. Y lo que más nos teme de todo esto del importado es justamente ese, es el que trae drogas como el Paco o drogas que son de malísimas para la juventud, que les hacen muchísimo daño. Entonces, eso es muy feo, saber de que hay gente que viene de afuera y que tiene los accesos y tiene las posibilidades de traer de otros lugares drogas que le llenan a los chicos en el barrio y que realmente los destruyen. Ahí te muestro. El viernes llueve de vuelta, ahora el fin de semana. Y ajá, la tengo ahí arriba todavía, mirá. Ahí la tengo, ¿sí? Ajá. Y esto le puse una hoja de casa de ventana y la dejé arriba. Ajá. Así que ahí se fue algo más o menos. ¿Y acá qué hiciste a la noche? No, a la noche agarré, levanté todo y me fui a ayudar gente. ¿Te fuiste acá? Sí. ¿Cuándo dicen que llueve? Y dicen que llueve el sábado, domingo más o menos. ¿Pero fuerte otra vez? Dicen que no es tanto como la otra vuelta, pero dice que unos 100 milímetros más o menos. ¿Otra vez? Sí. Así que hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Quién te dijo, che? Me dijeron que habían pasado la noche y se nos queda dormido. Así que bueno, hay que esperar y a ver qué pasa. Hacemos la de boludo, ¿cómo se llama? Bien, muy larga la lengua, la hija de puta. Hacemos la de, ¿cómo se llama esa? Claro, si estos bichos van a aparecer a cada rato. La de la tele, ¿cómo se llama? ¿Bien cómo se mueve? Sí, boludo, no se va a escapar. Mira ahí, la concha de tu madre, ven.
barrio, nena. No, pero lo que no, quiero decir, no quiero acá. Mi nombre es María del Rosario Gutero. Comer locro con nosotros. Y ahora un tiro de pollerita. Ya. No, ahí no era una pollera. Y me pensé. Mi pollerita, cuando no, llegaba a la reunión, che, todos se mataban, ella ni un drama. Acá estamos también dando un chocolate en el aniversario del barrio. Socotroco, ¿qué es la idea de Socotroco? Acá me parece que está la que vos querés. Que se iba a Buenos Aires. ¿Sí? Ahí. Este cuando hables, sí. Usa la cámara. Habla como quieras vos, sí, pero sí, más sí. O menos que... Pues estos son los que tengo ahí. Socotroco, mirá vos ese chico. Fíjate en el cajón del escritorio, ahí. Mirá el negro este. En el año 95 empezamos a ver unas conductas de hijos adolescentes que no eran las normales, ¿no? Repetían de grado, violentos, agresivos, se iban mucho de la casa. Ahí empecé yo a convocar a algunas mamás con mi preocupación, a las cuales algunas aceptaban, otras no aceptaban. Es muy difícil aceptar el estado de adicción en la familia. Uno no lo acepta tan fácil la mamá común, a tal punto que yo me acuerdo que una vez le dije a mis hijos, miren, discúlpenme si esta parte yo no la entiendo. Yo sabía que como mamá me tenía que ocupar de mandarlos a la escuela, de darles de comer, de cosas, ¿no?, de mamá, pero esta parte de la droga no está dentro de mi sistema. No estoy preparada. Las mamás comunes no estamos. Yo creo que ninguna mamá está preparada para recibir esa situación. Empiezo con problemas con un hijo adolescente, donde empiezo a peregrinar por las oficinas públicas y juzgados a querer hacer una medida preventiva, se llama, ¿no? Prevención. Bueno, donde la policía detiene al menor, pero no lo tiene que llevar detenido, sino llevarlo directamente a un lugar de atención. Realmente es muy, muy preocupante esa situación, porque a mí me pedían un certificado. Él nunca había estado en el hospital con esa patología, y en esos tiempos tenía 15, 16 años. El problema más, no sé si es el más grave dentro de la adicción, sino que cuando el adolescente, vos ves la situación, es porque ya tiene un año de consumo, de 6 meses a un año de consumo, cuando realmente se manifiestan los síntomas, ¿no? Entonces, uno va y busca ayuda profesional. En el juzgado me decían que tenía que llevar un certificado médico, no contaba con eso. Hago igualmente la medida precautoria, y en ese interín en lo que duró esa medida cautelar no lo encontraron nunca. Es más, un día me dice la policía, no encontramos a su hijo, no sabemos dónde está. Yo sí sabía dónde estaba, porque a mí los vecinos me decían, están tal lado. Después de mayor, esto no es que quedó ahí, después de mayor se complicaron las situaciones, ya empezó con problemas judiciales, causas, delitos. Hacer una medida así, de una internación judicial compulsiva, se hace mucho más difícil, porque te piden 3 certificados médicos. Si uno no cuenta con ello, no los podés internar. Mientras tanto, uno como mamá deja de atender otras cosas, a otros hijos más chicos, a la pareja, estás en el trabajo y estás pensando, a mí me han ido a buscar, me habían ido a buscar al trabajo en una o dos oportunidades, decirme que vaya a retirarlo de alguna comisaría. Y las cosas se fueron agravando muchísimo con sus conductas, a tal punto que, bueno, hoy está, hace ya va a ser 2 años que a él lo matan acá en el barrio, lo matan acá. No justamente que él se enfrenta ni con la policía ni con otras personas, pero sí sus amistades eran todas del mismo ambiente,
Yo le comenté una vez a un funcionario, muy preocupada, ya me había ido de la vecinal y me voy a ver un ex funcionario en ese tiempo, a la cual mientras había estado en la vecinal siempre había estado colaborando con el barrio. Y me dice, mire María, yo le agradezco muchísimo su preocupación, pero si usted me dice que es hipódromo, bueno, yo le digo, bueno, hagamos un paredón alto y que nadie más entre ni salga, dice, por la droga. Pero ¿sabe qué? Me dijo, el que no la tenga en el barrio la va a encontrar en la escuela, en el boliche, fuera del barrio, no es solamente su barrio, me dijo, me está hablando hace unos cuantos años atrás. Cuando vos escuchás esas palabras de parte de un funcionario, vos decís, sí, que puede hacer algo, me da eso, vos te rendís, o decís, bueno, a mí yo le dije, mira, a mí me quedan dos cosas por hacer, o me voy del barrio, o me comprometo. Y es muy lamentable ver chicos que yo los vi crecer, le dije yo, que sus padres han hecho mucho sacrificio para, como yo, para que ellos estudien y se críen, hoy verlos que están presos, o muerto, ya en esos años. No solamente preocupada, sino ocupada, ¿no? Porque una cosa a veces uno escucha, sí, me preocupa, estamos preocupados. Esos términos los venimos escuchando hace mucho tiempo. Con los chicos más chicos, con los que ya hoy tienen 4, 5 años, 3 años, de ahí estar más al lado de ellos, más. Permanente, tenerlos muy ocupados. Yo todo este tiempo he venido hablando con algunos funcionarios de poner lugares donde haya computación, porque no todos los padres pueden comprar una computadora, de ponerles un lugar. He puesto mi casa a disposición para merenderos, para muchas actividades en función de darles un mejoramiento, ¿no es cierto? Ni siquiera solucionarles el problema, pero sí la colaboración de darles una mejor calidad de vida, que vean el chico, que vea otra posibilidad de vida. Porque, bueno, en esos años el doctor Mantilaro dijo que iba a haber dos clases de sociedades, lo tengo bien clarito. El chico que se iba a quedar resentido por todo lo que había visto del otro lado y que él no lo podía tener, y por el otro que a pesar de eso iba a querer cambiar la sociedad acá adentro. Acá hay chicos profesionales, chicos que se han criado acá y que hoy son profesionales y otros están estudiando para hacerlo. Y que desde este lugar también quieren mejorar la vida de sus vecinos, que se han criado con las mismas necesidades que los demás. Acá cuando no tuvimos agua, no tuvimos agua ninguno. Cuando no tuvimos gas, no tuvimos. En el momento que hubo un censo, una encuesta nacional, dijeron no vale la pena ponerle los servicios a esta población porque la gente era tan pobre que no iban a tener ni para pagar los servicios. Cuando no teníamos ni gas, ni luz, ni nada, la gente de acá empezó a tener falta de comida. Entonces iban al San Lorenzo para que los asistan. En San Lorenzo decían que no porque éramos una toma, que no nos podían asistir. A la calle Santa Fe, de la calle Santa Fe de vuelta a San Lorenzo. Y hubo mamás que recién habían tenido bebés o tenían unos días. Hubo gente que se desmayaba de hambre en esos años. En esos años se desmayaba de hambre en la calle. Yo no quiero decir que no vamos a poder hacer nada. A pesar de que cuando me matan a mi hijo, uno tiene dos cosas para hacer desde el dolor. O no haces más nada por nadie porque decís, bueno, yo ya perdí lo que más quiero en la vida. O decir desde el dolor, voy a seguir. No. Que tenemos que unirnos todos, los que tienen y no tienen el problema. Porque yo por ahí voy a alguna casa y le digo a la mamá, pero acérquese, vamos. No, me dice, yo no tengo ese problema. Hoy no lo tiene. Hoy, le digo yo, eso no te quiere decir que mañana no lo vas a tener. He hablado con la directora de la escuela que me ha dicho que tienen que estar atentas, que no les vendan en la hora del recreo, que no les pasen la droga por el paredón de la escuela. Antes decíamos 12 años, ya ahora bajó. El diario salió 8, 7 años. El otro problema es que acá los chicos van mucho al basural. Y en el basural se encuentran muchos medicamentos que la gente tira y después vienen y venden las pastillas acá en el barrio. Entonces, hay que formar conciencia del que tiene medicamento que no lo tira en la basura.
porque por ahí lo tiran a la basura, no hay que tirar los medicamentos a la basura. Y el chico deja acá de escolarizarse, muy chico, abandonan las escuelas y se van al basural, pero hay muchos chicos en el basural de acá del barrio. Y, mira, yo cuando veo una mamá en el portón, yo sé que no viene a verme para tomar un mate conmigo porque no tiene nada que hacer en su casa, es porque está mal, tiene un problema. Yo sé que ese es un problema el que está en el portón. Y salir a veces, estar ahí con ella, y por lo menos escucharla, decirle, hay otras que están en lo mismo, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero tenemos que involucrarnos. Esto no hay otra forma de salir. Si no digo el 80%, porque mi mamá me dice, pero yo trabajo, yo tengo que dejarlos todo el día solo, pero si no empezamos a hacer algo, también esto va a ir cada vez peor, no es que va a mejorar. Cuando comienzas a gritar frente a la gente, pero cantamos que no andamos, que gritamos y si sumamos fue el estilo de cumbia que te cambió. Si no te gusta lo que yo hago, te digo, con la censura no tapas lo que yo vino. Porque no es joda que la gente se lamente, si el presente no promete más que la bronca social. 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 Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, porque vos de a poco lo entendés. Voy a tocar, mi cumbia se va a escuchar, y lo mejor es que algo te va a quedar. Despejando tus oídos y que se entienda que el mensaje que no venga no se encuentre más unido por los que ya no están, que cayeron al buscar, que cayeron al buscar en la cruda realidad, en la cruda realidad el derecho de la vida a pensar en libertad, que cayeron a luchar, que cayeron a luchar por lo que andaba mal, por lo que andaba mal y con el costo de su vida la tuvieron que pagar. Hacer, porque vos de a poco lo entendés. Voy a cantar, mi cumbia se va a escuchar, y lo peor es que te quieres matar. Desde la política, digamos, si querés, desde la política, desde la formación. Lo otro es mucho más grosso. El narcotráfico, la mayoría de los pibes que están en la ONCE acá en el PIN, son todos pibes consumidores y que le dan 4 años porque lo agarran en un paquete. Ahora, hay un solo caso que fueron condenados, porque en esta provincia también hay que decirla. Los montesinos ingresaban por mes arriba de 100 kilos de cocaína. Ahora eso nos dejó de no estar, porque cambió de cartel en todo caso. Pero se sigue consumiendo como se consumió cuando los montesinos fueron presos. Fue un solo caso en 10 años y el resto. Y en esta provincia se sigue consumiendo. No es que paró la consumición. Si vos hoy tenés que internar un pibe, no tenés dónde internarlo porque no hay disposición. Y uno no parte de lo que pasó con el gobierno de Menem y después lo que se vino, es imposible de poder tener una lectura más acabada hoy
sino es muy simplista. Uno tiene que entender que en los 80 empezamos con la marihuana y con la entrada de Menem empezó la relación con los carteles mexicanos. El gobierno desde el Estado en la época de Menem es cuando dejó de ser un país de tránsito para quedarse, digamos, ¿no? Y esto también nos toca acá en la zona, así qué es lo que pasa en Rosario, qué es lo que está pasando en Córdoba, qué es lo que está pasando acá en Neuquén. ¿Por qué siempre cuando se mata un pibe está tan relacionado a la cana? ¿Y por qué hay tantos, digamos, por qué tanto los jueces tardan en tomar dictámenes salvo cuando hay una presión por parte de las organizaciones sociales? Si no se puede entender, por ejemplo, cómo fue el caso de la desaparición en Las Palmas de un miembro de la universidad, que era un estudiante que recién ingresaba, como Sergio Ávalo. En esa alianza ahí adentro, de tanta carne podrida que hubo, obviamente que está la droga y está la policía y escondieron un cuerpo. Ahora, solamente eso se le puede hacer desde los funcionarios, de los que trabajan desde el Estado. Si no, no se puede entender. Si el Estado acá no promueve absolutamente de nada. Uno va, siempre lo ponemos como ejemplo, el barrio Las Malvinas. El barrio Las Malvinas tiene 40.000 habitantes. Solamente tiene una plaza, ningún polideportivo, ninguna cancha, ningún lugar donde los pibes puedan empezar a tener otras alternativas a la esquina o a la cerveza o a la vida más fácil. Si no hay, hoy los pibes, por lo menos en Neuquén, están condenados prácticamente al exterminio, salvo aquellos padres que han tenido, digamos, lo han podido encaminar por otro lado, pero desde el Estado, absolutamente. No hay un protocolo de cómo tratar hoy un pibe cuando llega a dar la vuelta a una escuela. No lo hay. La mayoría de los pibes que están en la 11 acá en Neuquén son dos pibes consumidores y que le dan 4 años porque lo agarran con un paquete. Ahora, hay un solo caso que fueron condenados, porque en esta provincia también hay que decirla, los montesinos ingresaban por mes arriba de 100 kilos de cocaína. Ahora, eso no dejó de no estar, porque cambió de cartel en todo caso. Pero se sigue consumiendo como se consumió cuando los montesinos fueron presos. O fue un solo caso en 10 años y el resto. Y en esta provincia se sigue consumiendo. No es que paró la consumición. Si vos hoy tenés que internar a un pibe, no tenés dónde internarlo porque no hay dispositivo dentro del hospital, ni afuera del hospital, ni en la privada tampoco. Y eso lo hace mucho más grave. En la provincia es algo incipiente. Lo que pasa es que ya a esta altura, que entre el Paco o no entre el Paco, ya es una cosa menor. En todo caso, uno porque es más letal, en todo caso. Nada más, pero es una provincia que tiene un poder adquisitivo muy alto. Entonces se da, digamos, nosotros... Es una provincia que vive con una mentalidad petrolera, por lo tanto, digamos, todo está basado en lo que en la renta petrolera, aún también en el consumo. Desde la cuestión económica, de la cuestión social y de la cuestión desde el consumo también. El Paco, en todo caso, acá no hay fábrica. Lo que llega ya llega, no hay cocina. En todo caso, lo que hay, que es algo mucho peor todavía, que es el Paco, que lo que le están llamando, que es lo que la gente muchas veces tira, que son los remedios, y los pibes que están en el basural la recogen y con eso hacen una mezcla que es letal, que lo hacen con alguna sustancia, con alguna bebida alcohólica, digamos, ¿no? Entonces es mucho más letal también. Hoy cuando hablamos de droga hay que hablar de sustancias tóxicas en todo caso, ¿no? Y en esa entra todo, entra el alcohol, la cocaína, el paco, si querés, marihuana. Hoy entra todo en ese compendio que hay hoy. Hoy no hay como hasta hace unos años atrás que estaba, digamos, los marihuaneros eran marihuaneros, los cocainómanos cocainómanos, los alcohólicos eran alcohólicos. Hoy es lo que venga, lo que pinta, como te dicen los pibes. En Neuquén hay generaciones que no conocen lo laboral, no conocen el campo laboral. Deben haber dos generaciones, por lo menos. Porque no te olvides que Neuquén fue arrasado primero en fines de los 80 con la industria de la construcción. Y después cuando vino en los 90 con la gran desocupación. Entonces los distintos gobiernos que hubieron, que son del mismo partido,
nunca, digamos, trabajaron sobre a futuro para la formación de nuevas, de nuevos esquemas de trabajadores. Todo lo contrario, se subsidió en todo caso. El tema del narcotráfico se da con una alianza que tiene que ver con los poderes que están dentro del Estado, que es el poder político, el poder judicial y el poder de la policía, si no, no se puede entrar. Entonces, cuando vos hablás de cómo puede ser que, digamos, entre tanta cantidad de droga y nadie se dé cuenta, es porque de una u otra manera están implicados algunos de estos tres poderes. Si no, no se daría, digamos. Es decir, si vos querés agarrar de dónde, cómo va y cómo compra, seguís al adicto y en algún momento va a comprar y haces el seguimiento. Ahora, ¿cómo puede ser que acá entren 100 kilos de cocaína en esta provincia y nadie sepa por dónde entra? Sí, y uno lo ve en el campo desde la prevención, que cada día nosotros agarrábamos un caso acá en el servicio por orientación, cada 15, 20 días, o salíamos a hacer, armábamos los talleres en los barrios donde hacíamos la política de prevención para los pibes de cuarto y quinto año. Y en los últimos años bajó la edad en el consumo. Estamos haciendo los talleres para chicos de séptimo grado y para los de primer año. O sea, algo está pasando. Es que hay mayor cantidad de consumo. Al haber mayor cantidad de consumo, es decir, como es una sustancia ilegal, ¿cómo es que entras esa sustancia ilegal en esta provincia? Y no te queda otra alternativa, digamos, porque vos decís, bueno, ¿y dónde están los tipos que traen el paquete grosso? Aquellos que traen los 4 o 5 kilos. Porque lo que están presos no son justamente el 90% de la población carcelaria, de una u otra manera están todos ligados ahí con el tema de la droga. Ahora, esos pibes no son el Chapo Guzmán, ¿eh? No están presos los Pablo Escobar. Entonces, claro que te llama mucho la atención que de una u otra manera los narcos están protegidos. ¿Por qué se mueven con tanta impunidad? ¿Y por qué tanto, digamos, cada vez que hay un pibe muerto siempre está, digamos, ligado el tema de la policía? Si no, ¿cómo puede ser que Cuenca 15 o los sectores que están en aquel lado estén liberados con el tema de la venta? Los otros días estábamos armando un taller en Roca y en una iglesia evangélica, ¿no? Entonces, en una de las charlas le digo a Diego que en este modelo de país está mal, cuando hablamos de Estado, ¿no? ¿Cómo puede ser que un litro de leche esté más caro que un litro de cerveza o de vino? O que el vino esté más barato que el cloro. Hay algo que no funciona. Hay algo que no está funcionando. Es decir, cuando vos tenés el litro de leche a 19 pesos y la cerveza la tenés a 10 pesos de oferta, hay algo que no está funcionando. Entonces, también, digo, uno lo pone como ejemplo eso, digamos, que estamos mal, digamos, hay algo que está mal. Cuando vos decís, ¿cómo que no hay un protocolo dentro del Consejo Provincial de Educación de cómo tratar a un pibe que está dado vuelta? A ver, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde lo vamos? ¿Dónde lo derivamos? O cuando vos decís, vos derivás un chico al hospital y en el hospital no lo pueden atender porque atienden lunes y viernes, nada más. Porque cuando vos llegás y estás pidiendo ayuda para poder rescatarte, y para poder hacer un tratamiento, el hospital está cerrado. Después te dicen desde el gobierno que hay tanta cantidad de presupuesto para salud pública. Y vos ves que los trabajadores de la salud, cada día, los que están en el campo, los que trabajan en la edición, cada día lo llevan más lejos de acá. El año pasado, los trabajadores que están en el servicio de adicción tuvieron que parar, digamos, tuvieron que llevar a un conflicto para que no le cierren el servicio de adicción de la provincia de Neuquén. Se supone que esta provincia adhirió al plan de salud mental a nivel nacional. El plan de la salud mental es claro, que en cada hospital y en cada unidad sanitaria tiene que haber un dispositivo sobre prevención, sobre las adicciones. Ahora, no hay ni uno, hay uno solo, que es el Hospital Castro Rendón, y que los trabajadores hacen lo que pueden, porque gracias a los trabajadores de la salud pública podemos contar con algo. Solamente se puede atender los días lunes y los días viernes. Y tres casos, o sea que tenés que sacar turno a las 5 de la mañana. Y si a ello le agregás
que el Instituto Provincial, que es la mayor obra social que hay acá en Neuquén, tarda en reconocer a un enfermo que tiene problema con audición a los 120 días. ¿120 días? Entonces, estamos al horno. Cuando vos me decís, ¿por qué siempre la policía está ligada? Y sí, y está ligada. Está ligada como está ligada acá, como en Córdoba, como en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, porque no hay el control sobre la Ruta 9, porque no hay el control sobre la Ruta 11, que son las dos rutas que comunica una con el norte y la otra con la triple frontera. La Ruta 11 es la que comunica directamente desde Rosario con la triple frontera, y la Ruta 9 es la de Córdoba que comunica con la de el norte. No hay control. Ahora, si en esa ruta, que es la mayor tráfico, acá en el Cuen, ¿cuánto hace que no hay un operativo? Operativo, digamos, cuando hablamos de operativo, significa que sea una cosa seria. No lo hay. Nosotros cuando hemos trabajado en las escuelas, por ejemplo, que dimos hace unos años atrás, empezamos a trabajar en San Martín de los Andes, nosotros le decíamos, nosotros nos sentíamos contentos que fuimos a dar una charla y bueno, ahora, pero el compromiso tiene que ser de la comunidad educativa. Y ahí se empezó a armar, digamos, entre los padres, entre los pibes que estaban en la esquina, y el grupo ACER pudieron armar un centro de prevención en San Martín de los Andes, pero fue tomado por los vecinos. O sea, cuando el vecino toma esto, que sabe, ahora claro, es decir, son proyectos a mediano y largo plazo, porque la enfermedad también es eso, es una enfermedad que es de largo tratamiento. Pero obvio que hay una luz de esperanza, más allá de lo que de la negación que tiene el Estado. El Estado sí tiene una negación sobre esta situación. Ahora, la población no. Y sobre eso nosotros estamos trabajando, sobre las herramientas que hay que tener. Lo vemos desde la cátedra, digamos, ¿no? La cátedra libre sobre adicciones, que la fueron dando los mayores profesionales de esta provincia, que fueron los creadores del servicio de adicción, que fue Bonorino, Carri, Enrique Stein, que hoy están jubilados, pero sin embargo siguen trabajando sobre la temática. Y sobre ello nosotros nos apoyamos. Y obviamente, con la potencialidad que tienen hoy por hoy, por lo menos en esta universidad, los estudiantes que saben que es un problema, que habrá que superarlo trabajando a largo plazo. No queda otra, Yo creo que la organización de los padres, que la organización de las gentes en los barrios, en los sectores más humildes, es fundamental para poder revertir esto. Es importante de parte de las familias que puedan, lamentablemente, salir a la calle, porque no existen medios para que este gobierno te pueda llegar a escuchar. Poder salir a la calle y demostrarle que realmente nosotros como padres queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Pelear por estos centros culturales, estos centros deportivos, hacer oír nuestra voz. Yo creo que nosotros hemos demostrado a través de la lucha que ha sido por Brian, que fue condenado a un policía que no solamente asesinó a Brian, sino que era un policía totalmente abusivo, que estaba acostumbrado en la calle a matar, a maltratar, a golpear a niños, a jóvenes, un personaje. Lleno de denuncias, que hoy por hoy está tras las rejas. Lamentablemente, para esta justicia tuvo que llevarse a un niño para poder quedar detrás de las rejas. Todo lo demás, él prácticamente se lo llevó de arriba. Yo creo que nosotros demostramos con esto, ¿no?, llevando a un salvaje como fue Salas a detrás de las rejas, a través de la organización, a través del trabajo que hacen las organizaciones sociales en los barrios, que es fundamental. Yo creo que se puede llegar a revertir. Creo que es importante también el compromiso de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones sociales, para que podamos buscar los medios de llegar al barrio, de poder juntar a esos chicos, darles este mensaje de lucha, darles este mensaje de que es necesario, de que ellos puedan entender de que la droga, de que es todo parte de un sistema que justamente lo que quiere es destruirlos y no quiere un futuro para ellos. Y yo creo que es importante el trabajo de los padres, es importante que se inserten organizaciones sociales para poder trabajar con estos chicos y mostrarles un camino hacia un futuro mejor, y que nosotros como padres tengamos el compromiso de tener que ir, aunque sea tal vez a peregrinar a diferentes instituciones, para que logremos que nuestros hijos tengan esos espacios y poder sacar de estos barrios más humildes a chicos profesionales. Porque sí,
sé que hay chicos que tienen muchas capacidades de, y muchas ganas de llegar, pero lamentablemente los medios no están. No solamente preocupada, sino ocupada, ¿no? Porque una cosa a veces uno escucha, sí, me preocupa, estamos preocupados, esos términos los venimos escuchando hace mucho tiempo. Sí, nosotros hace muchos años que estamos denunciando que tenemos dos Neuquén. Un Neuquén de la Godoy para el centro y un Neuquén de la Godoy para acá. De hecho, nos están bañando más bancos y cosas como que nos quedemos hasta ahí, hasta la Godoy, ¿no? Que vayamos hasta la Godoy. Y que de ahí para allá, incluso hay chicos que acá no conocen mucho el centro, ¿eh? Nosotros hemos llevado chicos al cine español, sí, y al teatro, los hemos llevado de acá y los chicos han mirado para en el centro mirar, porque no es fácil para llevarlos al centro a ellos. Y siempre estamos reclamando eso, ¿no? De más inserción, más socialismo, digamos, ¿no? Con el de abajo. Y hay una canción que me gusta mucho que dice, vuela abajo, porque abajo se ve la verdad. Y eso es así. Es todo. No, gracias a ustedes. Corrupción, violación, manipulación, manoseo en educación, robo, pobreza, alegría, tristeza, nos cagan de pies a la cabeza, es muy grande el negocio de la capital. Los del interior van para atrás, fíjate, cumplieron lo que te digo, es sin precedente en este estilo, sí, no importa si vete, te lo digo. Manipulación, atropello a la población, hurto, violencia, indiferencia, nos matan de a poco la conciencia, refleja la cumbia lo que quieren los medios, siempre nos trazaron de los negros, los guachis, los guachos, la rocha y la zurra, es alto negocio que basura, sí, y en el interior nadie lo duda. Porque yo dije, no, sí, voy a hacer. Lo logró, ¿viste? Los negros son mi debilidad.